tardes. Estamos en un programa más de nuestros alumnos. Nosotros venimos de la escuela secundaria 25. Soy la maestra Sonia Rodríguez y vamos a mostrarles hoy una práctica de química, que es algo que hacemos cotidianamente en el laboratorio. Mis alumnos son: yo soy Alondra. Yo soy Alondra. Yo soy Telles. Yo soy Setengari. Yo soy Katia. Y yo soy Paula. Bueno, yo les quisiera hablar un poco sobre nuestra escuela, que es la Secundaria Técnica número 25, Manuel M. Serna Castelazo, con una dirección de la Bretaña, número 147, Colonia San Andrés Tetepilco, Delegación Iztapalapa. Y bueno, contamos con 16 grupos, áreas verdes, biblioteca y 5 laboratorios tecnológicos y 2 laboratorios de ciencias. Bueno, el tema que les venimos a presentar el día de hoy son los cambios físicos. Antes que nada, es importante saber que en la naturaleza hay 2 tipos de cambios. Es el cambio físico y el cambio químico. Un cambio físico es aquel que las propiedades de la materia no cambian. Bueno, sus propiedades no cambian, tienen una nueva forma. Y los cambios químicos son aquellos que cambian la estructura de la materia y sus propiedades y se forma una nueva sustancia. Muy bien, gracias compañero. Ahorita vamos a presentar diferentes experimentos que consisten en el ejemplo. En este caso voy a comenzar yo. Mi ejemplo consiste en demostrarles cómo la flama puede cambiar de color a través de diferentes elementos químicos. Lo ocupamos para saber qué elementos son a través, esto se puede saber a través mediante sus diferentes tipos, tanto de átomos como de electrones. Nos permite saber si son, el nombre del elemento. ¿Me ayudas a prender la lámpara del alcohol? Ok, ¿cómo es que vamos a identificar a estos elementos? ¿A través de? Del número de átomos. Del cambio de color. Del cambio de color, perdón. A los átomos, al número de átomos y de electrones. ¿Qué esperamos ver? Esperamos ver el cambio de color. En este caso voy a usar 2 elementos, que es el estroncio, y cloruro de estroncio y cloruro de cobre. Primero lo haré con el cloruro de estroncio. ¿Por qué elegimos estos elementos en particular? Pues son... Permítame. Son los más coloridos. Bueno, le dan a la flama un color más. Y bueno, vamos a ver cómo la flama se hace de color rojo y al momento de que lo retiro vuelve al color original. Y ahora lo voy a hacer con el cloruro de cobre. Que la flama se va, igual, se va a distorsionar igualmente el color. ¿Esto es una evidencia de qué ocurre? De cambio de color de la flama. Porque hay una reacción química. Gracias. Bueno, por mi parte es todo y... Ahora bien, yo les voy a presentar la evidencia sobre el desprendimiento de una luz. Esto ocurre cuando la energía pasa con el oxígeno, que gracias a esto se hace la combustión, y podemos observar cómo va a desprender una luz mediante el material que estamos ocupando, que es una lámpara de alcohol, cinta de magnesio y pinzas de crisol. Por favor. ¿Qué esperamos ver, Katia? Un desprendimiento de luz. Ok. Como pueden observar. Y nos platica mientras cómo es la cinta de magnesio de manera original. ¿Qué características tiene? Bueno, es de estado de agregación es sólido, su color es gris metálico, no tiene olor. Y bueno, ahorita vamos a presenciar cómo desprende la luz mediante el calor. Ok. Fernando, mientras estamos esperando, ¿nos puede platicar con ejemplos lo que ya nos dijo sobre el cambio? Ahora bien, aquí está. Okay, ¿y eso es evidencia de?
Desprendimiento de luz. Ok. Lo que nos dijo de los cambios, ¿nos falta un ejemplo? Bueno, sí, un ejemplo muy simple y el más conocido de todos es el arrugar un papel. Es un cambio físico. ¿Por qué? Porque no cambia su estructura de la materia, pero cambia la forma. Porque teníamos un papel rectangular, ahora tenemos hecho bolitas. Y un cambio químico es aquel, bueno, en esta ocasión no se lo podemos mostrar por el humo que hace. Se quema. Que si lo quemamos, ya es diferente. Ya es como diferente. Lo hicimos ahora con la cinta de magnesio, bueno. Que bueno, finalmente entonces ya lo vimos, ¿no? Sí. Okay. Bueno, ahora yo les voy a presentar el experimento del aumento de temperatura. Como pueden observar aquí en el tubo de ensayo, tengo unos mililitros de zinc, que es un veneno, un ácido mejor conocido, que se puede decir que es un ácido que no podemos consumir porque es muy tóxico para el consumo humano. Aquí tengo fragmentos de zinc y lo que les voy a demostrar es que al momento de poner el ácido clorhídrico con el zinc, desprende un poco de gas y este gas va a hacer que el tubo de ensayo se caliente a una temperatura muy leve, que podemos observar ahorita que el tubo está evaporando y esto está diciendo que está diciendo que ahorita está desprendiendo un podría decirse un gas que tiene un olor muy peculiar, que esto podría ser el oxígeno. ¿Qué gas estamos desprendiendo? Hidrógeno, que es aparte del oxígeno. Aquí se puede observar cuando una persona lo puede tocar, ahorita se está empezando a calentar. Después de varios minutos, el fragmento del zinc se va a transportar a color negro y se va a desintegrar completamente y ya no va a producir burbujas. Lo único que va a quedar es que el ácido clorhídrico se va a convertir totalmente en burbujas o podría decirse en un pequeño espuma. ¿Qué indica que termine de liberarse ese gas? ¿Qué ocurrió con mi reacción ya? Podemos obtener cloruro de zinc. Y termina la reacción. Y termina totalmente la reacción. Bueno, ahora yo les voy a presentar una evidencia de reacción química. Bueno, aquí la evidencia será de cambio de color. ¿A qué me refiero? A que vamos a usar hidróxido de sodio, que es comúnmente el que utilizamos en los desengrasantes de la cocina. Y también vamos a usar lo que es el cloruro de sodio. El cloruro de... no, el ácido clorhídrico. Como ya lo dijo mi compañera, pues es una sustancia un poco tóxica para el consumo humano. Tampoco se puede tocar. Anita, la fenoftaleína primero. Ah, bueno. Aquí está lo que es la... Okay, ¿para qué le agregamos fenoftaleína? Para saber el color del hidróxido de sodio. La usamos porque la fenoftaleína nos va a permitir saber que hay hidróxido de sodio ahí. ¿Para qué quiero saber que hay hidróxido? ¿O por qué le pongo color? Para dar a entender que cuando le echemos el cloruro de sodio... ¿El qué, perdón? El ácido clorhídrico, perdón. ¿Qué pasa? El color desaparece. Ahí. Mezclo y desapareció. ¿Qué significa eso? Que como producto obtenemos cloruro de sodio, que es sal, con la que consumimos, y... agua, que es normalmente la que consumimos también. Ok, entonces, ¿qué puedo demostrar con este experimento? Que de cualquier forma se pueden, con sustancias que son tóxicas, podemos realizar combinaciones de que realizan... que no son tóxicas. Y que cambian absolutamente sus propiedades. Uh-huh. Ok. Entonces, ¿algo más que queramos comentar? No. Todo esto son experimentos que
nosotros cotidianamente hacemos en clase. Por nuestra parte sería todo. Si hay alguna pregunta, algún otro comentario que quieran hacer, chicos. ¿Sí? Bueno, yo quiero mandar saludos también a... A ver, chicos. Bueno, tranquilos, esto es algo que hacemos todos los días. Ya se me pusieron nerviosos, ¿verdad? Okay. Muy bien, chicos. Pues los felicito por venir aquí a presentarnos unos experimentos. ¿A alguno de ustedes sí les gusta la física o la química y se piensa dedicar a eso? Yo probablemente. A ver, con tu micro, si no, recuerda que nos escuchamos. Tú probablemente. Sí, yo probablemente. Es que, bueno, finalmente la química es el estudio de la materia. Bueno, es una materia que me interesa bastante, ya que es en algo en el que soy muy buena. Bueno, finalmente tengo a la mejor maestra. Claro. Ya quiere que le ponga el 10, maestra, ya. No, ya. Gracias. Bueno, ¿qué más nos pueden decir? Porque algunos, bueno, alumnos piensan que la química es muy difícil. ¿Ustedes la ven difícil? Bueno, yo diría que no es difícil, simplemente que si ellos no ponen atención a las clases, a ellos se les va a ser muy difícil comprender el tema que esté dando la maestra, porque todas las materias son fáciles si le pones atención y si te gustan. Si no pones atención, se te va a ser muy difícil todo. Okay. También en la escuela la maestra nos ha enseñado que, pues, de pasar a un libro y leer el experimento que está en el libro, la maestra nos lo representa tanto el laboratorio como lo tenemos. Y pues nosotros utilizamos materiales diferentes que, como ustedes pueden ver, que también pueden ser reutilizables. Efectivamente, el hecho de que ustedes tengan pues material visual y de apoyo, eso les facilita más su aprendizaje, ¿no? Sí, porque muchísimo más. Pues sí. Aprendemos más los temas. Muy bien, chicos. Pues, ¿algo más que quieran comentar sobre su experimento? Que se les haya pasado, dijeron, se me olvidaba esto. Yo no quiero comentar sobre el experimento, pero okay. Pues como si se podrán dar cuenta, mis compañeros y yo traemos una bata y unos lentes que nos sirven para, son como para nuestra seguridad. Son para nuestra seguridad. Teníamos planeado hacer otro experimento de una explosión que a mí me servía, que al momento de que sacara las chispas hacia mis ojos no me cayeran las chispas. Okay. La bata sirve que si una sustancia me cae, pues caiga en la bata y si llega a ser tóxica para tocarla, no me caiga directamente, y la bata me sirve de protección. Ok, muy bien, chicos. Pues les agradezco que hayan venido aquí a DGES TV, pero obviamente no nos podemos ir sin antes ustedes envíen sus saludos a quienes ustedes quieran y nos compartan pues la experiencia que les dejó haber venido aquí a DGES TV y realizar esta clase de experimentos. ¿Recomiendan venir a los alumnos aquí? ¿No lo recomiendan? ¿Sí les gustó? ¿No les gustó? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? A ver, empezamos por Katia. ¿Qué te parece? Bueno, a mí me encantaría mandar saludos al director Eduardo Becerril Flores, porque gracias a él podemos tener, bueno, más bien presenciar esta estancia en esta institución, más que nada. Y bueno, también a toda la institución escolar, desde luego a mi familia. Y bueno, agradecer a ustedes por habernos invitado. Ok, del experimento que nos presentaste tú, ¿se te hizo difícil o qué fue lo que más te gustó? Bueno, no es de que sea difícil, al contrario, porque creo que es una manera lúdica para aprender y poner en práctica todo lo que es la temática y, bueno, todo lo que vemos en clase regularmente. Y bueno, no, es muy divertido, al menos para mí. Ok, muy bien. Paula. Bueno, sí, bueno, quiero agradecer a todos los que me apoyaron, especialmente pues a nuestros maestros, a la maestra Sonia, y bueno, también al director por habernos dado también esta oportunidad, también a todos ustedes, a la maestra Gaby, por supuesto, que nos orientó, y bueno, me gustó mucho también hacer lo de el cambio de color, aunque bueno, perdí las sustancias, pero bueno. Okay, luego pasa, ¿verdad? Ajá. Que entre tanta sustancia, te olvida cuál es, ¿no? Y pero bueno, lo más interesante pues es que con varias sustancias pues se pueden realizar muchas cosas padres. ¿Algún otro experimento que tú hayas realizado y que te haya gustado, que no lo pudiste presentar aquí a lo mejor y por cuestiones, no sé, de material o algo así? No, pues es que en realidad me gusta todo tipo de experimentos, pero pues me gusta mucho ese también, que me tocó y okay. Es divertido. Muy bien. Tú tienes un nombre raro, a ver, ¿me lo puedes repetir otra vez? Ekaterina. Ekaterina, ¿y sabes qué significa tu nombre? Ese no, es que mi primer nombre es Etzengari. No, bueno, los dos son raros, bueno, okay. ¿Y Etzengari qué significa? Etzengari es niña bonita. Ay, mira qué bonito. ¿Y si te gustan tus nombres? Pues,
son algo lindos y son, se podría decir que de cierta manera son originales. Exactamente, y un tanto de difícil, ¿no? Para los maestros luego, ¿qué dice aquí? Te dicen por el apellido, de seguro. Algunos, no todos. Ok, muy bien, a ver, mandan tus saludos y dinos qué te dejó venir aquí a DGSTV. Y sobre todo si te gustó realizar tu experimento o platicarnos otro experimento. Claro, quiero mandar un agradecimiento a todos mi comunidad escolar, el director Mario Becerrín Flores, Mario, Eduardo Becerrín Flores, lo siento, es el subdirector. Agradecer a la maestra Sonia por enseñarnos a hacer estas cosas maravillosas, a ustedes por invitarnos, y me encantó venir aquí a demostrarles cómo los elementos pueden hacer que la flama cambie de color. Y lo que en lo personal lo que me gustó de mi experimento es que muchas personas pueden darse cuenta que la flama puede cambiar de color con los elementos, y es algo muy divertido y muy padre que se puede ver. Ok, y de este lado al único caballero que nos acompañó el día de hoy, a ver. Yo quiero mandar un saludos a mi director, a la maestra Gaby por su apoyo, y en especial a mi maestra Sonia, que es la que me ha ayudado con mis dudas, me ha sacado de todo aquello que yo no sé. Y pues yo sí recomendaría que vinieran aquí, porque es muy padre el presentar tus experimentos, el venir a dar un tema, y pues creo que es todo. Ok, muy bien. Te ganan los nervios, exactamente. Alondra. Yo quiero mandarle un saludo a la comunidad escolar, tanto al director como a nuestra maestra. Ajá. Ella especialmente es muy buena maestra, y a pesar de las dificultades que hay de no tener material, ella busca de todo para que entendamos bien los temas. Exactamente. Es una característica aquí que tiene ella. Aquí, como ustedes ya lo mencionaban, pensaban traer otra cosa con fuego, pero aquí les dije, no, que creen que no se puede, y de último momento la maestra dijo, no importa, traemos un plan B, ¿no? Sí, okay. Es muy bien. Pues bueno, así brevemente o rápidamente más bien, enséñenos los materiales así más a fondo en la cámara, porque hace ratito no los captamos, y digan, váyanos diciendo qué son, ¿vale? Este es zinc. A ver si lo puedes hacer como así de ladito. Es no el fragmento de zinc que utilicé en mi experimento, y que aquí ya se puede ver bien la reacción que tiene. Como les dije, esto ya está, se está degradando mucho el zinc. Y está quedando emburbujeando. Ya no queda el color amarillo del ácido clorhídrico. Ok, muy bien. De este lado, este polvito. Para mi experimento yo utilicé que ese es cloruro de estroncio. Es una pequeña cantidad. Y ese fue el que tornó la flama roja. Ok. Otro elemento que utilicé fue cloruro de cobre. Este tornó la flama verde, como verde azulada. ¿De dónde extraemos el cloruro de cobre y el cloruro de sodio? El cloruro de sodio se podría decir que es la sal. La sal, ok. Y el cloruro de diferentes metales. Ok. Minerales, perdón. Muy bien. ¿Y los de los frasquitos? Ah, bueno. Bueno. Aquí usamos lo que es el ácido clorhídrico, con el que hicimos para que se descolorara, neutralizara la sustancia. Okay. Aquí tenemos lo que es el fenolfataleína, okay. con el que, como podrán darse cuenta, es transparente. Aquí. Okay, sí. Bueno. Con esta hicimos lo que es el color, le pusimos el color, que era como rosita. Y bueno, aquí ya fue lo que es el hidróxido de sodio, que con el que iniciamos ¿siempre el experimento. ¿Te va a dar rosita o puedes hacer que salga el otro color? Siempre es rosa. Siempre es rosa. Ah, ok, muy bien. Muy bien, sí, chicos. Pues eso sería todo, les agradecemos mucho, pero ¿saben quién faltó? La maestra, que se mandara sus saludos y también se despidiera. Claro, porque maestra, ya se apartó. Acompáñenos, maestra. Díganos a quién usted quiere mandar saludos. Pues igual que mis niños, a nuestro señor director, a toda la comunidad escolar, a todos los chicos que no pudieron venir, que estaban muy animados. Y aparte de agradecerles a ustedes que nos hayan dado este espacio, que nos permitieran presentarles un poco de lo que hacemos cotidianamente, quiero agradecerles a los chicos, que con todo y que se pusieron muy nerviosos, vinieron con todas las ganas. De verdad que esto no está ensayado para nada. Sí, ellos no lo hicieron. Digo, se nota en los nervios que no está ensayado. Exactamente. Vinieron a hacer lo que hacen siempre,
y a demostrar lo que trabajamos en la técnica 25. Entonces, okay, muchas gracias por el espacio. No, al contrario, gracias a ustedes y los felicitamos y también queremos agradecer a su director también por darle las facilidades de estar aquí, a sus papás también que les dieron permiso y sobre todo a la maestra que hizo el favor de traerlos y obviamente pues enseñarnos qué es lo que realizan en la Escuela Secundaria Técnica número 25. Exactamente, y yo no me puedo ir sin antes agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de las Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México, por las facilidades que nos da para la realización de este y todos los programas, tanto de televisión como de radio. Nosotros nos despedimos, yo soy Adri y estuvimos con la Escuela Secundaria Técnica número 25. Hasta la próxima.